Los productores de las comunidades Porotoyacu, Santo Domingo, San José, Ubillasyacu, Cachayacu y Curimuyu del cantón Archidona recibieron su certificado de Yachachi, que traducido al castellano significa maestros del conocimiento de la agricultura sostenible. Ellos mantuvieron jornadas de capacitación rescatando los conocimientos ancestrales y a la vez combinarlos con la innovación tecnológica para mejorar el proceso de producción de la agricultura familiar campesina. Poner en práctica en sus chacras, poner en práctica en los emprendimientos que ustedes tienen. Conozco personas que sacan productos a la Feria Libre de Archidona o en puestos de venta de Archidona, e invitarles a poner en práctica todo lo aprendido en las comunidades de aprendizaje y también poder también, ya como son ustedes yachachi de la chacra, poder enseñarle a sus familias, enseñarle a sus hijos. Los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería llevaron sus conocimientos hacia el campo, transfiriendo las herramientas necesarias para mejorar la agricultura y llevar un producto de calidad al mercado y a la vez cambiando la economía de las familias. Hemos recibido 11 módulos en donde hemos aprendido el tema teórico y práctico. Esto lo llevaremos en cada uno de nosotros para mejorar la agricultura en nuestro hogar, en nuestra comunidad y por tanto llevar el mejor producto. Fueron 11 módulos de capacitación teórica y práctica que se impartieron en los talleres con la finalidad de producir alimentos para el sustento familiar y el desarrollo económico. Con la finalidad de reforzar los conocimientos que ustedes tienen y con el conocimiento convencional le completamos el conocimiento de ustedes que tienen ancestralmente de generación en generación. Y por ello, nuestro trabajo siempre será para mejorar los conocimientos, para mejorar la tecnología y buscar siempre la innovación. Fueron 16 comunidades de aprendizaje que se implementaron en el primer trimestre de este año, capacitando a más de 400 productores en temas agrícolas y pecuarios, quienes fortalecieron sus capacidades para convertirse en agentes de cambio en cada comunidad. Michelle Garzón, Noticias al Día.